Ahmed Escaf se rebeló contra el presidente Gustavo Petro tras el pedido de sacar a la Selección Colombia de Barranquilla. El presidente Gustavo Petro y su ministra del Deporte, Luz Cristina López, revivieron el debate sobre la sede de la Selección Colombia, que desde hace muchos años echó raíces en Barranquilla para los partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo. La Federación Colombiana de Fútbol tomó su estadio metropolitano Roberto Meléndez como su casa en 1989 y allí ha conseguido la clasificación a 5 mundiales: Italia 90, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. El pasado 27 de octubre, Petro en su cuenta de X se quejó del precio de la boletería para los partidos de la eliminatoria. Esto pasa cuando dejan entrar al pueblo en los estadios. Por precio de boletas no deberían excluir a la mayoría de la población de los estadios para ver su selección de fútbol. Los estadios son públicos, escribió. A lo que contestó Ahmed Escaf: espero que lo de quitar de la sede a Barranquilla sea un bulo. Ya bastante nos afectó Mindeporte con el indefendible episodio por el que perdimos los Panamericanos, como para que ahora se metan con algo tan sagrado para los barranquilleros. Defenderé a mi ciudad, cuenten con ello.